Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplar no se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte?